A mí el primer boss me da miedo, ¿no? Como mucho se ha recomendado. 173. Está. Voy a contar otra vez. Charco. Ya, pero es que me han ralentizado y me voy a paso de tortuga. El charco. ¿Y aquel no se mueve o qué? Ha salido, tío. Vale. Verás, verás lo que nos va a hacer. Recibimos a partir del 50. No le entra el stun ni nada. Hostia puta. No, que yo sepa. Te va a reventar. ¿Pero qué coño? Sí, a partir de 50 me tiraba más. La gente que tiraba a venir aquí, tío, no contaba. No, pero yo lo hubiera tirado. Pero no, ¿qué cojones con el primer boss? Que os habéis puesto... Que el primer boss va a ser menos. Sí, que lo sufra el amigo y hasta aquí. También voy tirando celestas, vamos, por saco. Cuidado con los... con la aguja. Es un mina. No, ah, varía aquí. Yo por si acaso seguro que esta cosa no te debería dar pasta. ¿A esto le tienes tu miedo, boludo? No he hecho nada. No estaba exactamente lo que había hecho con mi vida. Si en su vida habíamos gustado. No he hecho nada, mucho miedo. Energía, no. Todavía no. A lo siguiente que más miedo le tengo es al pobre este de la furia. ¿Qué te tiras que te toqueas tanto? ¿Me dices a mí? Se transforma en oso, creo. No, se dice así. A ti, a ti. Ah, regeneración, sí. Cura el 50% del daño recibido en los últimos 6 segundos. Entonces, no juego en estar en la cara que hay una cara. Lo que pasa es que no siempre la tengo. Déjame restear. Sí, sí, sí. Una esquelética de mierda. Ahora cómo pasamos. No, Juan, con un portal. A veces, sí. A un alto precio. Oh, y no hará. Bueno, hace tanto, ¿eh? Si son muchas, si quieres. Todos pasas con 3 y 4. Ahí. A ti. No me ha dado tiempo a meterles el trash y ya les ha soltado todo el arsenal. Sí, no sé cómo ha agregado tanto, solo puedo jugar. Porque yo he tirado un Moonfire que no se duplica. ¿Pillo del tirón todo? No. No, 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 aquí no, píllate. Os da igual de pelear. Espera, espera. ¿Dónde veis? ¿Dónde veis? ¿Dónde? Bueno, tarde al no fui, ¿no? Sí, pero... Eso, luego. No, pues no tengo tú, no. Esto también hace con otros. ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Joder!
conseguimos tal? ¿Qué nos va acá? ¿Res? Sí, tú. Se la tira ahí, vos. Esto un pan, un pin. Mueve, mueve, empuja. ¿Empuja? Sí, ¿con qué? Si lo uso para cortar el empujar. Pero sí, diferentes opciones. Mueve, empuja, escupe lo que quiera. Está de parto, tío. Se está pariendo, ¿sabes? Respira. Falta aquí de mordo. Salió mucho mejor de lo que esperaba toda la primera parte. No lo entiendo. Le pulsa al trash y al seguido del mangle y me hace primero el mangle y luego el trash. Pero ¿qué pasa yo? Mírate las macros. Por toda la hora. No, pero es random. No sé. Es como si tuviese un mini lag. Y por lo que sea no entras el trash. Pero que estamos. No entiendo nada. Vale, ya está el boss ahí. Este. Así no debería silenciarlo. Déjame comer. Sí. Espera, voy a aprovechar y para darle un momento. ¿Ya le de pool? ¡Qué bien sienta volver a luchar! ¡Ah, tenemos vele ya! ¡Mis hojas tienen hambre! ¿O yo estoy esquivando? ¿O no me está haciendo ahora? ¡No necesito un filo para derrotaros! Vale, me lo llevo donde está Variati, ¿eh? Aunque joder, sí que le estáis bajando la vida rápido. No lo mueve. A los rayos. Vaya, os te he mandado, hijos de puta. Rayo, José Rack. Lo veo. Me cago en. Estaba melee, tío. ¿Cuándo montas? Vale. A tomar por culo la grulla, tío. Tiro la grulla y me muero, genial. Un más que está reforzado. Me ha dado un tío el rayo y no me mata. A mí me dio dos ticks para matar. Yo ya cambié el DP. Rayo tan mal. Venga, tengo yo el combo 3 también. Lo veo. ¿Cómo puta se ha cargado la P? ¿Puede matar a la P este? Sí, el rayo se lo tira. Digo yo, este cuando estaba en tanque no hacía los DPS. Cuando estaba en DPS no hacía los de tanque, ¿no? No había cosas raras. Ahora que pasa, lo mezclo. Pilla lo que quieras, pero no pilles la gorda. Primero los ints, que pueden ser por separado. Vale. Yo luego pillaría los sims de la derecha también, ¿eh? Que eso daba más porcentaje. ¡Hostia puta! Y ya puede empezar a moverlo. Bueno, Cerro ya hizo trabajo. No dejo el charco. Ah, no deja el charco, bien.
Ya se ha puleado a la gorda, creo, ¿no? No, sí. ¿Ah, sí? Ahora sí. Pues póntamele corriendo. Ya estoy. Pero iros hacia mí con los Sims, porque aquí el trash les da. Pétamele, que me está empujando, cabrón. Qué brujería hay, ¿no? De la joder que hace aquí que el porcentaje de la vamos. Y ahora realmente no hay tanto pool, ¿eh? Ya. O bueno, ahora ya. La primera parte que es la más difícil, es que la hemos hecho perfecta. Más o menos. Pero nos arañas. O sea que es posible sacarla en tiempo. Está aquí. Mira, y encima tenemos el ascensor aquí, ¿qué más quieres? Hostia, con el volcán. Ahí fuera, ¿eh? Sí, sí, porque no, entonces... Y a mí me viene bien rastrear, a ver si salimos de combate, Yo creo que sí. ¿Tiene el Nerwat? No, se lo he tirado en el pool de la gorda. Ya puedes rastrear, Nigo. Sí, espera, estoy comiendo. Vale, aquí cuidado con los volcanes cuando nos escondamos. ¿Vale? Esperemos que nos salga Mogu. Si es Mogu, yo puedo cesar a uno. Como que si me huya. Salen los Mogu. ¿Has dicho si me huya? ¿Pero eso es troll o es alguna habilidad? ¿Habilidad del monje Silo? ¿Maullar? Maullo del trueno era algo así, ¿no? Maullo del dragón de Jade. Ah, es... Son todos nombres iguales, tío. Cecearlos, ¿eh? Sí, ceceo ya este que sale aquí. No peguéis, o sea, que lo rompan. Te tiraré yo... Mierda. He tirado Rush al gordo. Ah, pues yo le he tirado un 2 ya, ¿no? A vendrá. Dale por poco. Oh. Voy a renovar trampa. Tú también, Nego, se puede. Sí, ahora con el cambio, digo. Estos son fáciles, creo. Hay que cortarle al atrás. Ah, no, pensé que eran los perros. Oye, ¿por qué me ha dado una llave 16? Solo baja un nivel. ¿Por qué? Está rayado. ¿Lo baja un nivel, en serio? Sí, eso parece. No debería. A todo el mundo solo lo ha bajado un nivel de la que hizo. ¿Qué de la dinamita? Tengo ahora el de atrás. El solo uno sé que no sé cuánto, ¿no? Lo acaba de morir. Uf. Me he comido el volcán. Se ha soltado el hijo de puta. Ya está, se ha ceado. El de la trampa no sé. De la trampa sigue. Sí, se la acaba de echar a renovar.
de esos soldados que te faltó. El de la trampa es el cabrón que te pone a tirar piedras y que saltas por todos lados. Sí, ese es. Muy bien. ¿La tía? La tía, sí, el meteorito aquí de la meteorita. ¿Quieres ya estás armado? Contar perros. Volcánico, sanguíneo y reforzado. Vale, eso no es fácil de todo. Estamos en una 19 y nos está saliendo perfecto. ¿Te hay que cortar el drenar o el qué? Eres tú. El drenar. Eso. El blast, ¿no? Eres tú, como se lo haga bien en volcán. Uf. Ya no tengo más sitio. Ya no tienes que moverte ya. Sí, pero yo en mi cámara no veo una mierda ahora mismo, entonces si veis que hace algo raro, avisad. No, si ya no, no solo era del corte de castillo que habilita. Ah, solo te pone ahí, que te... Que a lo mejor si tenemos BL, si guardamos el BL no nos llega para el último, Tenemos no BL ya. Queda un no hay algo que podamos hacer antes. Queda un minuto, ¿no crees tú que da tiempo en mitad del ojo a tirar BL? Venga, vamos a Sí, vale. Además lo tiramos en el momento que recibe más daño, después de que en esquice. Vale. Está llegando. ¿Estás? Hace mucha poquita las bolas, muchísimas. Digo, métete debajo del bosque. Ya, estaba arrastrando. Cuando haya que mover los paneles, cambio de peso. A mí no me sales debajo, amigo. Estoy debajo. Buah, me puso a mí la mierda esta, tío. Mala leche. Lo muevo. Toma. Hola. Pero... Gasto yo. Vale. Pero que no la veo, tío. Te juro, tío, que no la veía. Ya. Cambio de pelo, a ver los cristales. Venga yo. Dale. No veía la bola, tío. En serio. El Lingering Gate que encima se ralentiza, ¿sabes? Que cuando vienen dos bolas es divertido. Lo coloco debajo tuyo, amigo. Ok. Al final vino bien que empezara con Pipo y todo. ¿Qué hace? Ahí el stream de ayer de los de Brutality. Muy bien. ¿El stream de ayer? Hoy lo tiraron al boss. De ayer. Pero lo tenían al 90%, al 10%, 13%. ¿Han tirado a quién? Al que estamos nosotros. Empiezan de pool, ponen 4 marcas y cada grupo se pone en una marca y deja pasar el suelo que pase por debajo suyo. Igual de pool. Que ¿cómo lo hace Fatboss? Claro, Fatboss. Sí, pero eso no me interesa porque lo que me interesa después es esquivarlo donde estamos fallando como perros y hay que mejorar. Esquivarlo a las mierdas esas. Pues que estamos, ahí vamos, a eso. Y estar todos estaqueados en una marca, pues en fase 2 no lo podrán hacer, digo yo. Yo quiero saber cómo hacen el final, porque en el final no hay espacio como para hacer eso de la primera fase. No, luego solo es el pool, Luego están separados y ya está. Sí, le doy yo.
¿Pero no cantan los grupos? No. No, porque ya están en la marca. Sí, bueno, para sí, eso. Algo oigo de fondo. Es que el tío está escuchando esto reggaetón o yo qué sé lo que oigo y ya no oigo el relé. Pero están pegados todos en la pared. En plan, todo por toda la sala, los casters. Y en el centro de la sala. En la pared que no se ven los blades. Sí, a mí me cuesta verlo, tío, en la pared. Oh my god, el mago por torreta. Te pones como si estuvieras jugando al Duke Nukem. Te pones en primera persona. Después hay otro sitio que sí tienes un poco de espacio y ves un personaje, pero. Sí, están cantando los grupos 3, 4. El resto es como hace Dark. Solo cambia de pool. ¿Y el BL cuándo lo tiran? Fase 3, ¿no? Pues de momento no lo están tirando. Fase 2 lo están tirando. Si no cambiaron ahí, en fase 2. Ya he hecho dos rayos de compartir, ahora va por el tercero. El tercero ya no lo hace, ¿no? Sí, sí, el tercero casi no se lo ha hay hecho. Hay dos H, cuidado. Ah, ahora se congelan, Fulmos. Nah, ya han wipeado. ¿Pero están ahora? No, que es el stream grabado de ayer. Ah. Hoy no los vi, hoy no estaría el mago. Pero me has dicho que lo han tumbado ya. ¿Hoy? Hoy lo tumbarían y es pero que no, stream no es tenían ayer. El stream. No tenía el stream el mago. O lo streameó hoy o directamente o lo no vino. Streameó. Yo no estoy para hablar que hoy es. Se te oye fatal, Variati. No se te entiende nada. Mejor, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Sí. Digo, yo no estoy para hablar porque en el último time he comido agujas, pero la forma mejor para hacerlo es no estar pegados al borde, ver dónde sale con la cámara la pantera y dónde está apuntando. Ya sabes que pasa ahí por ahí la gorda. Entonces te vas para atrás a la pared y cuando ves que te viene, te vas un poco al lateral, o sea, te quedas justo al lado de donde va a llegar la gorda que se va a dividir, porque luego las peques nunca salen con un ángulo cerradísimo que solo va a ir al borde, ¿sabes? Si te quedas justo al borde de donde va a llegar al lado, por cierto, esto nos va a matar, si le da a alguien, si empujas Nidra se quita la trampa. Lo sé, lo sé. Pues pero eso, como... si te quedas justo al borde de donde va a salir, no te va a dar nunca la división, ¿sabes? Y de hecho son una más abajo. No, pero serán no las de vuelta eso. Cuando eran muy peques, cuando quedaban solo las tres peques, ¿sabes? ¿Me deforma? Vale. No, era la primera. A la grande se a ver, pero es que la primera, si tú ves dónde está la pantera, no te puede dar. Mira dónde diciendo... apunta y va al centro de la sala. Coño, estoy diciendo cuando la primera se divide en tres. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Claro, pues si estás justo pegado al lado de... No me queda el empujón. Pues eso me ha pasado. No, trae que cambio de forma. Es casualidad, vaya. Me vuelve, ya lo tengo. Es que no lo hace, bro. Es que entonces perdería. Haría pocas alas, ¿sabes? Si lo pegases justo al lado. Sabes, Josoro. A mí lo que me ha pasado en una que me ha venido eso. La he esquivado. Y le has pegado justo detrás y las tres ahí, tío. Qué suerte con los ascensores. Pues sí. Si no la cagamos, que se puede cagar en este para hasta llegar al boss, lo sacamos. Esta es la parte complicada, hay que estar muy atento. Ayer con José López. Ahora mismo está subiendo, o sea que nos va a pillar justo la mitad. Pero tenemos 75, puedo pasar yo y os recibo allí. No intentes. Hay que limpiarlo igual. Realmente no. Hostia, que tenemos un 95, vale. Tenemos un montón de porcentaje, no sé de dónde sacamos tanto. Los diablillos. Claro. De todas maneras, no nos puede reír, no es que hay que matar a la de la puerta. No, porque si yo no lo agrego. A mí lo que me preocupa aquí son los sanguinos, los volcanes con el que enraiza. Y la pata que nos pueden pegar a nosotros. Y la pata que nos ¿dónde está pegar, la patrol? Bajando la patrol. Está bajando, estamos ya y hay que moverse para el medio. No. Tengo agro. De alguien. Vamos a esperar. En combate. Pues porque tendrá. Del espíritu de la derecha. Tiene la tía agria. No pasa nada. Vamos a matarlo aquí, va.
Hostia, pero han venido los dos. Buah. Esa está ahí siempre. O sea, pues yo no la veía, eh. Cuidado, que a la derecha hay otro, eh. Cuidado, vuélalo. Otro ayer la hicimos matando a estos. Pero nos faltaba más, nos faltaba más. O sea, no ya perdimos tanto el tiempo porque nos faltaba más. Hacer foco a cuando estén así ya agregados bien, hacer foco al de las raíces, eso sí nos puede joder con la boca. ¿La tía? A la madre. A la araña. Sí. A ver, pues vale. Están subiendo, ¿eh? Ya, tranqui, vamos bien. Cuanto muera el espíritu para abajo y nos metemos un poco más. Mueve. Hay que bajar. Empuja. No le entra, hay que bajar. ¿Qué coño? Me ha empujado abajo, saltar. A ver, tira un poco para adelante. Tiras un poco más. Me cago en las arañas. ¿Lo levantas tú? Igual, tío. Tiro la grulla. Espera, amigo. Vale, muero. Alguien tiene agro del de atrás. A mí me ha matado un bebé. Las arañas. Tiro la grulla para morir, tío. Es que siempre la misma mierda. ¡Lolazo! Joder, estoy de stun en stun, gente. O sea, esto es infumable. Ya no. Sí. A ver. Lo que va a venir la patrol o ya vino la patrol. No ha venido. No sé. Venir aquí a la derecha. Aquí a la derecha donde están los rojos. Y cuidado con los volcanes. Madre mía, baneo, tío. Tío, no sé ni cómo hemos aguantado hasta ahora, la verdad. Tengo yo re. Yo libero. Era para tomar la energía aquí. Esta es la pantalla, sabía que se podía complicar, la verdad. Incluso en vino. Stun, más stun. Por eso me gusta coger el camino largo aquí, porque se hace todo más tranquilito pillando poco a poco. A ver, lo bueno es que ahora lo han cambiado y siguen teniendo la misma vida. Nah, no lo hacemos en tiempo, ¿eh? Igual si estoy hay que limpiar esto como es el boss. No, me acabo de matar ya. Toda la mazmorra perfecto y nos odió el espíritu de mierda. No es la primera vez que pasa ni la última que pasará en esto. A ver, lo bueno es que aún se puede igual. Bueno, no. Hostia, ahí está el otro lado. No, ya es repleto, tío. Si no fuera por esos espíritus estaba hecho. Se iba a sacar el tiempo, pero se jodió. Putos espíritus de mierda, tío. Se quedan ahí y ala. Es mejor hacerlo por el igual se puede, tenemos que hacer uno de dos. Realmente que quedan aquí. La patrol está subiendo. Ya lo veo. Queda una araña y un eso. Júntate un poco, boludo, que como te vea la patrol ahí. Yo no tengo la luz, ¿eh? Que está abajo, ¿no? La tengo yo. Ah, vale. Te la tiro aquí. Ah, sí, la tiene variante, sí. Está aquí arriba, te la tiro. Vale, salto ya. Vamos a matar el espíritu. Tira hasta la puerta, corriendo hasta la puerta. No, estoy tirando por la derecha, el espíritu que está ahí en la izquierda no sale. Y se hace más fácil. Joder, odio los knockbacks que me hace, porque encima me stunea. Dios, se desbuguea por hacer lo de tramear, lo de, entre comillas, de no sé qué espíritu avanzamos. Empiezan el combate con 11 marcas todos. Pero que deberían pulearlo. Está pipo muerto, ¿eh? Ya, siempre. Con los espíritus estos, no sé si es que se separa él y pega patada al más cercano. Avanzamos. Otro espíritu no lo he agregado. Foco a la madre. Bueno, intentar no la matar la araña, que se queda. Hasta mañana, mañana, Mino. Hasta mañana. Bueno, la araña ha muerto en un buen sitio, ¿eh? Si vas al otro lado, ninguno serás el más cercano al espíritu. Ahí. Bueno, Lolo, vete hacia la puerta, que yo seré el más cercano a los dos espíritus. Variati, tú también. Ahí. Vale. Llegamos hasta la puerta para que vengan, ¿eh? Ya, 3 minutos ya. Hacerle poco a este, al de la puerta, ¿vale? Una pena. Hay uno bajísimo, ¿eh? No va nada mal. Sí. Bueno, pues vale, mataré ese, pero hacerle poco a este ahora.
Ningún, cuanto se muera te vas a activar el Gore. Buah, la putada es que se va a quedar encima del... Yo voy, pero vamos, que quedan 2 minutos, o sea que... ¿No funciona el Lockback aquí? Pero podemos pasar. Pasamos. Sí, pero... Sí, pues que no lo podemos matar y se va a buguear. No te vayas, que... Pero no te vayas, que no, que coño. Vale, vale, se vaya, vale, solo Nigo. La bombilla. ¿La bombilla? La luz, claro. LED. La he cambiado por LED. ¿Ha activado ya, Nigo? Sí. Sí, vale. Que va, que va. Ese whip nos ha jodido. Te la ahorro una verba, a ver si se puede. Tenemos BLB Pool, tío. Nigo, activa la luz, ¿vale? Para que yo no pierda nada. Vale, tengo 2 minutos y medio, no sé. La pillo yo, la pillo yo. Cuídate. Con el flare saca hacia el otro, ¿no? Sí. Vale, puleo. Ah, no, yo no tenía CDs ya, tío. Hay charco, ¿eh? Lo tira la... Ya me... Que me mata el colega, tío. Madre mía. 30 segundos para hacer esto, que va. Muy cerca, pero... Empieza, limpio pasillo 3. Le piden al mago, a todos le piden que se pongan el Prida y el mago se lo pone 2 tries. En el tercero se ha vuelto a poner los brazales de DPS. Vale. Ah, yo no me pondría el Prida tampoco, vale. Hombre, si te lo piden, pues lo tienes que hacer. No, que va. Pan pa hoy, hambre pa mañana. No, ese boss se necesita que no se hagan combos. Vale, y no, si te lo pido, no, te lo pones. Digo yo que eso es... Eso es fraudulento. ¡Oh! ¡Guau, chaval! Se ha caído, ¿no? Además. No, ni tanto. ¿Sabes por qué pasa eso? Por no quedaros en el medio. ¡Qué putada! Uno se ha tirado así. ¿Puedo jugar un rato? ¿Lo matáis? ¿A la pet? Joder, para avisarme, cabrón, ¿eh? Eso pasa porque ves el túnel este de gente, ves el hueco y querés pasarlo corriendo. Y si coincide con otro muro, pues... Siempre pasa el golpe en este boss. Es la primera vez que me pasa esa encerrona, ¿eh? Es mejor pasarlo por lo lado real. Esperarse Esperan hasta que medio. Salga el siguiente y si sale el así... Ya, exacto. Ya te digo, antes de ponerle... Bueno, estaba de pleces, así que... Curarme, no digo algo. Pero bueno. Que pega, ven. Pero si no tienes que pegar y tienes que meterte el collar, lo haces. No tiene más, es que no hay ni discusión posible. No es una opción que te demos, es algo que pedimos. Erra, eso se dice, vale, Semu, y haces lo mismo que el mago. Te lo pones no. Después y luego te lo quitas. Hombre, pues no, sea... porque como lo cace lo saco fuera, me da igual. Dámelo, que sea, dámelo, sea, dámelo a mí, así voy haciéndolo yo. Todo lo suelo hacer yo siempre y no pierdo nada de DPS, si te... Si a ti te molestan algo. No, la verdad es que no. O sea, que nosotros vamos a tener que meter un sexto gear porque vosotros queréis sacrificar un poco de vuestro DPS, pero al final sacrificamos a un compañero entero vuestro por meter un gear más. Lo no estaba cumplido. Bueno, hoy no, hoy me olvidé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta de nuevo. Me he pasado toda la puta noche haciendo pruebas para intentar curar más y tal. Lo mismo tocas y tocas el caso de ponerse prida, pues oye, es que es un boss que estamos jodidos de maná y que todavía queda boss, que no queda un 10%. ¿Pero por qué sigue cascando esto si estoy a su puto melee? Porque eso lo hace mientras está vivo. Y encima este, y encima la excusa es que este cabrón torretea como un campeón, este mago.
Le pasa la cuchilla por al lado y vamos. Se la come entera. ¿En Sisters estaba... está Slaydat ahí dentro? Sí, está el Holly y el Chopo en 1.100.000 y los dos palas y el chamán en 800. Y eso que no está el monje, que si el monje cura o cualquier real que cure más, los otros curan menos. Ay, tú quieres ya 6, ¿no? Para curar menos. No, pero si no damos con el maná, porque no pasan bien, no se saquean marcas, etcétera, pues es lo que toca. Sí, pero eso no es problema de que es que no tenemos que poner cría porque no pasamos bien las marcas. Sí, porque ha habido uno que, por ejemplo, Treco le ha pasado varias veces y a Boludo también. Son los últimos en pasar. Como el grupo 3 tarde un poco, el grupo 4 empieza a pasar y el ostión que se lleva el grupo 4 es más grande que los que nos hemos llevado el resto. Y eso es un combo. Pero es que eso el cría no se lo va... ¿En serio? No se lo va a aguantar. Pero si estaba ganando... Le aguanta el que no le haga el combo. Es decir, que en vez de meterle 2 millones, le meta uno y no se tiempo a curarle. A mi Wolo lo va a Treco, casi se me muere por ello. No, porque el cría le va a quitar, se lo va a quitar el aura que hace el suelo ya. No va a tener el escudo del Frida hasta ese momento. No lo sabes. Menudo lío casi le hace. Coño, que daño continuo. Sí, pero a lo mejor cuando él tiene justo, se le pone el escudo activo, hay una opción del cambio de fase. Boomerang. Tía, qué susto, digo, ¿cómo está viendo el stream también, Mariati? ¿Cómo coño? Porque venía un boomerang por aquí. El boomerang de aquí. Este fue el boomerang del teledirigido, ¿eh? Pues que ha sido la ida, ¿no? Necesito la vuelta, luz, que está aquí, me cago la puta. Boomerang, cuidado. Por favor, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? Ya, estoy esperando a que pase eso porque no me fío. La he cagado yo. Estaba mirando pa la que no era. Tío, es que yo que sé, yo sigo viendo malamente. Sube el frío. Cambia de lado, ¿eh? Ha cambiado de lado el lado, ¿eh? No, ha desaparecido porque me ha dejado un poco. No. Madre mía, nunca lo había hecho tan mal en este boss, ¿eh? Joder. No sé por qué boomerang a veces te dan la ida y a veces no tiene ningún sentido. No sé, pero yo es que hasta me estaba moviendo y ese fue de cabeza por mí. Digo, bueno, será el que mete poco. Bueno. Me quitó toda la vida de golpe. Pues ahí quedó. Perfecto hasta el último tramo. Sí, ahora sí me voy. No olvides pasarte por vientosdejade.wordpress.com para ver las últimas guías y novedades de monjes y además únete al Discord.